Después de una dura eliminación de la FA Cup, el United de Rafney disputaba un partido de Premier ante el Burnley, equipo colista en la tabla que está muy complicado con el descenso. Sea el rival que sea en estos momentos, cualquiera le hace la vida de cuadritos al United y el Burnley no fue la excepción. Los Diablos Rojos se adelantaban en el marcador al minuto 18 a través de Pogba, quien con este tanto terminaba con una sequía de 10 meses sin gritar un gol. La primera parte fue para el United y el Burnley se salvó en algunas ocasiones, pero la segunda parte el equipo local dio la vuelta a la situación y en apenas 2 minutos del complemento, Bedhorst inventaría esta genialidad y asistía a Jay Rodríguez, quien fue el encargado de marcar el empate. Cristiano Ronaldo estuvo en la banca de suplentes, ingresó en el segundo tiempo por Edinson Cavani, pero ni Cristiano ni ningún otro jugador del United pudieron evitar el duro empate contra el colista de la tabla. La otra mala noticia para el United es que el West Ham ganó 1-0 al Watford con gol de Bowen, y con este resultado el United baja al quinto puesto y el West Ham recupera el último cupo de Champions hasta ahora. Nos vamos hasta Italia, donde el Inter de Milán se clasifica a las semifinales de la Copa Italiana tras dejar en el camino a la Roma de Mourinho. Edin Dzeko al minuto 2 marcaba el primero del encuentro. Alexis Sánchez al minuto 68 sellaba la victoria del Inter con este golazo desde fuera del área. Un golazo directo al ángulo que permite al Inter avanzar hasta las semifinales de la Copa Italiana.